Bien, estamos trabajando con Jecu. La adiestradora Joana Solano está haciéndole hoy con el mordiente y lo vamos a tirar a distancia. Estos trabajos de mordiente en cachorro, que están todavía en fase que no han cambiado su dentadura, son cortos, son de tiempo corto, 2 o 3 minutos, es lo ganador, afianzar, porque pronto viene el cambio de dentición, y como tal no se puede trabajar estos tipos de trabajos con un cambio de dentición, no se deberían realizar, entonces se proyecta el ejercicio hacia otras áreas. Pero mientras tanto, estamos afianzando un trabajo que queremos de base, y lo está haciendo la adiestradora bajo la indicación que le he dado. Ayer la vieron, en otro video la han visto trabajando en la parte de abajo del traje de ataque. Hoy está trabajando el mordiente. Estamos, apenas vamos por minuto y medio, todavía no va a forzar ella, ya no, todavía no le va a dar velocidad, sino le va a dar ganancia, movimiento, ganancia. Estamos, todavía fíjense que no le está dando contacto, no le está dando el contacto para estimularlo ni relajarlo en la mordida. Ahora comienza el contacto. Y empieza un trabajo más rápido. Listo. Contacto. Contacto. Vamos. Empieza el movimiento. Más rápido. Más movimiento. Empezamos a buscar movimiento. Eso. Empezamos a hacer un poco más. Cambiamos mano. Empezamos. Cambiamos la otra. Muy bien. Lo pasamos por entre las piernas. Ya empezamos a buscarlo, pasarlo. Empezamos a pasarlo, a pasarlo. Vamos a un último. Ajá. Sonido fuerte. Eso. Sonido. Eso. Vamos. Velocidad, 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 velocidad. Una mano, la otra, porque las piernas. Vamos. Buscando que se mueva. Eso. Listo. Arriba, arriba cargado, carga. Muy bueno. Y queda entonces listo el trabajo y nuestro ejemplar queda cargado de ganas de seguir trabajando. Un trabajo corto de 3 minutos.